perspective, what do you think made you so effective this afternoon? Domingo, en esta salida de hoy, ¿qué tú crees que fue lo que te hizo tan efectivo contra esa alineación de Boston? En realidad, yo siempre tuve en mi mente que salía a competir, siempre atacarlo, ligarle mucho los lanzamientos, comenzar agresivo con el try, con el primer picho de try, y de no dejar de que ellos tomen esa ventaja, esa virtud, como hacen, como siempre lo hacen, de ese chance. Siempre me preocupé por eso y siempre me refiero a eso. Yeah, from the get-go, you know, the mentality was to be very effective with the first pitch, getting the first strikes and attacking the zone. And you know, like I said before, they're a good team. And if you fall on back counts, you know, it's a tougher battle with their lineup. And today, that's what I wanted to do, just execute the first pitch. Very important for me to execute that first pitch for strike and of course, mix all the pitches, you know. How satisfying is it personally for you? I know the end result as a team was not what you wanted, but for you to take a no-hitter into the eighth inning against an offense like that. Mm-hmm. Y entendemos, ¿verdad?, que el resultado no fue el que ustedes quería hoy, pero qué tan satisfecho te sientes de que llevabas un juego sin hit y lo llevaste hasta el octavo inning con una alineación tan buena como la de ellos. Bueno, en realidad no se completó lo que uno quería, pero sí pude otorgar buenos 7 innings. Me hacía falta una salida así, ya que tenía muchas salidas que no llegaba básicamente al quinto inning. Creo que esto me abre un poco más la confianza, me vuelve a dar esa virtud de seguir pichando de como dice hoy. You know, unfortunately, we couldn't, you know, I couldn't finish what I really wanted there, you know, to go all the way and have the result be different. But at the same time, I was missing a start like this one, you know, to get me back on track. I've had a couple outings where it's been tough just getting to the fifth inning. So, definitely satisfying. This start, it was definitely satisfying, and I think it, you know, gives you confidence, you know, and hopefully, you know, you take this and keep taking steps there in the right direction.